Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Filmoteca. ¿Cómo le va, Peña? ¿Qué dice, Manes? Muy contento. Estábamos charlando acá con Peña que si esta semana que comenzamos hoy dedicada a la directora italiana Linda Guermiola lo hubiéramos hecho en 1980, Tinelli sería un poroto al lado nuevo. Sí, sí. Es el tipo de cine que en su momento había alcanzó un apogeo. Todo el mundo veía estas películas, eran clásicos. No solamente cuando se automático, ¿no? Se estrenaban y ya las iba a ver un montón de gente, pero además después se seguían dando en el circuito de cineclubes y en reestreno, ¿no? Todo el tiempo lo daban en la Hebraica, en la Sala Lugones. Era un caballito de batalla que sí, tenía. Está bien que en los 70 hubo como un apogeo del cine europeo acá, hubo algunas restricciones al cine norteamericano. Digamos, fue una época bastante particular y eso por ahí ayuda a explicar el éxito de algunas de sus películas. Pero realmente eran películas hechas por esa época, ¿no? Sí. De hecho, ella misma, después de los 70, no volvió a ser un cine interesante, que trascendiera Italia, ¿no? Sí, una de las razones que también lo veníamos charlando del éxito de las películas de Lina Guarnieri aquí en Argentina tiene que ver con que nosotros somos bastante italianos, o sea, tenemos mucho de sangre italiana y hay algo familiar que no se da en otros lugares del mundo. Sí, la primera y la última película de este ciclo creo que eso lo evidencian bien, las dos con un maestro que es Giancarlo Giannini, un gran actor injustamente postergado en favor de, bueno, otras grandes leyendas del cine italiano, ¿no? Pero digamos que no le va en saga a Mastroianni y a ninguno de los grandes. Absolutamente, yo creo que una de las razones por las cuales no pasó así a la gloria es porque está vivo y sigue actuando y digamos se fue a Estados Unidos donde trabajaba. No, y no es tan selectivo como era Mastroianni con las cosas que hacía al final, ¿no? Porque también Mastroianni en los 60 hizo cualquier cosa, pero al final era como que, bueno, elegía bien lo que va a hacer, elegía muy bien aparte de lo que va a hacer. Acá Giannini da mala sensación de que está para cualquier cosa y le da lo mismo que lo llamen de cualquier telefilm italiano que de la última película de James Bond, por ejemplo. Él va igual, supongo, por la misma plata. Pero lo mejor realmente de toda la carrera de Giancarlo Giannini fue las películas que hizo con Lina Wertmüller, algunas de ellas, no la de hoy, con Mariangela Melato. Empezamos con la que es tal vez la mejor película de Lina Wertmüller, o al menos la que le dio más fama. La primera vez que una mujer fue nominada al Oscar fue Lina Wertmüller por Pascualino Siete Bellezas. Sí, en inglés se estrenó como Seven Beauties, pero acá nosotros la conocimos como Pascualino Siete Bellezas y fue un éxito tremendo. Tremendo, y la verdad que se lo merecía. Es una película que tiene que ver con la guerra, donde Lina Wertmüller mezcla con una incorrección política realmente increíble los horrores de la guerra con una versión satírica y humorística tremenda. Claro, lo que decía usted antes, la cuestión de dónde, por dónde nos podemos sentir identificados. Sí, porque lo que hace el personaje de Giannini es lo que uno imagina que haría cualquier argentino, que es adaptarse a la situación, bancarse las humillaciones y sobrevivir, que es lo importante en última instancia, en cualquier circunstancia, aún las más desagradables. Vamos a ver entonces, después de este corte comercial, Pascualino Siete Bellezas, esta noche aquí en Filmoteca.